Los entrevistados aseguran que al recibir su récipe empieza la travesía, pues deben recorrer al menos 5 farmacias para completar la receta médica. Conseguir los medicamentos en inventario no les garantiza poder adquirirlos. Esto debido a que una sola caja de pastillas puede superar el ingreso mínimo mensual de un venezolano. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso tantos enfermos, por eso tantas muertes, tantos niños enfermos, viejitos, todo, todo está crítico, todo. Sí, generalmente sí. O sea, unas hasta 5 farmacias en el día, corriendo con suerte que los consiga, pues hay veces que no los consigue. ¿Y si los consigue, le alcanza lo que gana? No, para nada. Es que a nadie le alcanza el sueldo ahorita. Aseguran que enfermarse en el país es un lujo, que no se pueden dar, pues sumado a la falta de insumos en los hospitales, los altos costos de las medicinas no les permiten cumplir su tratamiento. Ay, amigo, ahorita yo digo, como se lo estaba diciendo mi esposa en estos días, creo que ahorita es un lujo enfermarse y morirse, es un lujo en Venezuela, pues. O sea, esto es algo que ya tiene que ser gente que gane en dólares, gente que traiga divisas del extranjero, porque ya esto está demasiado accesivo, pues. Cualquier medicamento vale más de 20 mil bolívares, la mayoría. Y entonces, y el salario mínimo son 40. Por supuesto que es lo más probable que no. No, no. La economía está dolarizada en muchos rubros, no solamente en el aspecto de medicina, en todos los rubros. Los hipertensivos, antibióticos de amplio espectro, a pastillas para el control de diabetes y enfermedades nerviosas serían, según los entrevistados, los más costosos y difíciles de conseguir. Según la Cámara de Farmacéuticas de Venezuela, la escasez de algunos medicamentos se encuentra entre 90 a 95%. Ellos señalan que anteriormente la producción nacional cubría toda la demanda. Además, servía para exportar medicinas a otros países. Actualmente, la situación económica no permite que esto suceda. Desde el estado Anzoátegui, para EBTV Noticias, Jesús Albino.